This conference will now be recorded. Y ahí, pues bueno, se concretó otra y empezó el proceso de una compra de un single family y en ese, durante ese proceso conseguimos un duple, es decir, un multifamily y vaya, y mágicamente se cerraron las dos el mismo día. El mismo día. No fue fácil, realmente no fue fácil porque el vendedor, una realtor con la que estábamos trabajando, ella se retiró, me quedé sola con el vendedor, una persona súper difícil de verdad. Era abogado, ¿cierto? Un abogado americano de 92 años. Fue duro, pero sí lo logramos y hicimos los dos cierres. Finalmente, como dice el profesor, exitosamente, después de todas las batallas que se pasaron. De verdad que sí, estamos muy contentos por eso. Varias características de los dos cierres que hizo Carmen. La compradora en ambos casos es un familiar lejano de ella. Y de eso voy a hablar hoy. Es que así es que se empieza. Así es que se empieza. No hay otra manera. Ella no hizo nada anormal. Hizo lo correcto. Hizo lo correcto. Sí, las transacciones también tuvieron momentos fallidos en que se hacía una oferta y había que retirarla y no de inmediato. Se consumieron en un mes y pico para retirarla. La otra característica era vigilar, o sea, siempre revisar el ánimo del comprador, el ánimo del comprador, el ánimo de tu propio cliente. No fue fácil. Yo nunca he visto una transacción fácil. Todas son diferentes. Por una razón básica, todos son seres humanos, con pasiones, con dolores, y tienen miedos, van y vienen y hacen preguntas a veces que parecen locas o infantiles. Y todos hacen preguntas diferentes. Y forma parte de la presión, de la tensión que tienen encima de estar pensando que se están equivocando en la transacción. En una de esas transacciones, como lo dice Carmen, aparece en el MLS, ella empieza a interactuar con la Realtor y la Realtor le dice en un momento determinado, mira, esto ya no es conmigo, yo me retiro, un gusto conocerte y te dejo directo con el vendedor. Y el vendedor era un abogado de 92 años, sacó la licencia antes de que Pastrana y yo naciéramos, que eso es bastante. Mira, sacó antes que yo naciera, yo le decía, pues cuando yo nací ya era abogado. Tiene como De 62 años de. abogado, nada más. Y entonces, por supuesto, con toda esa, y abogado, obviamente pensemos en que se estaba retirando, enfermedades que iban y venían y todo lo demás. Y el otro, pero había una cosa, el abogado era inflexible, pero era educado, Exacto. era frío, frío, pero era lo que prometía lo cumplía, eso sí. Okay. En cambio, del otro lado, teníamos también lo mismo. Ahí sí, ahí entonces era el caso contrario. Una realtor tóxica. Exacto, sí. Tóxica, tóxica. Todas esas cosas pasan. Y bueno, al final hubo dos cierres y bueno, todos fuimos felices. Todos fuimos felices. El caso de gracias, Carmencita. Perfecto tu comentario. Y Gracias, así fue profesor. y así tiene que seguir siendo. El caso de José Luis Herrera es un caso raro, porque José Luis, tanto en su país de origen como aquí, él toda la vida trabajó para compañías que hacían publicidad online. De esas que ofrecen servicios de que te hacen publicidad online, de esas que te dicen que te arman las redes sociales, que te arman eso. Y él pensaba cómo hacer para hacerle páginas web a los realtors, o sea, cómo hacernos páginas web a nosotros. Y él leyó y leyó y leía y leía y leía y él no terminaba de entender cómo era que funcionábamos nosotros. Porque esto no es fácil, esto es complejísimo. O sea, por un lado, todo el aparataje legal, FREC, nuestro sistema de vigilancia y castigo. Y entonces, por el otro lado, todo el esquema broker, realtor y todo lo demás, y toda la secuencia que sube y baja. Y por el otro lado, toda esa burocracia administrativa de la NAR, Florida Realtor, Asociación de Realtors, y todo eso hacia abajo. Él no lograba conciliar todo eso. Y entonces él decide hacerse realtor. Entonces se hace realtor
y hizo el curso de 63 horas y tal y como se esperaba, pero él no lo sabía, no aprendió nada de lo que estaba buscando. De lo que estaba buscando, nada. Entonces, luego él me escucha por ahí, yo no sé dónde me escuchó hablar, entonces me pidió una tarjeta y fue el otro día a la oficina. Y llegó, se sentó y me dijo dos cosas, rápido. Yo no me convenzas de nada, tú eres el elegido, ¿ok? ¿Dónde firmo? Firma aquí, ya, entró. Y luego me dijo, Nes, ¿cómo es el tema del MLX? En esa época era prepandemia, antes de la pandemia. No había mascarilla, no había nada. O sea que estamos hablando que el final es el 2019, maybe principio de 2020. Yo creo que fue 2019. Y entonces yo le digo, bueno, el MLX, tan, 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 se lo explico por encima y me dice, ¿y cómo lo obtengo? Bueno, en esa época no era tan automático decir, lo puedes, yo te voy a dar el link para que lo hagas online. No se decía así tan rápido. Sino que le dije, bueno, estábamos en una oficina, le dije, bueno, te montas en tu carro, baja para acá, en Doral, baja, hace una izquierda, ahí atrás del aeropuerto, en la 30, en la 36 con Leyún, atrás de ahí. Y se montó en su carro y llegó allá en 10 minutos. Y ella me llamó, ya lo compré. Y él se puso a hablar con el tipo que le vende de sistemas. Al otro día le llegó el MLX y simplemente lo desguazó por dentro. O sea, él lo desguazó por dentro. Es decir, lo desarmó y lo entendió. Y luego, claro, con esa capacidad que tenía, con esa capacidad que él tenía, que no las tenemos todos, él montó el tablao del desarrollo online. Y por eso, entonces, al principio, yo vi lo que él escribió hace poco, que decía, no siempre fue fácil. Hubo tiempos en que yo andaba deprimido y hablaba solamente con José Miguel. Sí, correcto. Pero eso fue al principio, mientras la ley de la acumulación funcionaba, mientras la ley de la acumulación funcionaba. Y ahora resulta que funcionó. Y tiene clientes, y bueno, y por supuesto que aparecieron cosas raras, renticas baratas, renticas complicadas. Pero ahí fue, y está a razón de dos cierres de propiedades nada baratas todos los meses. El mes pasado les comenté que hizo el mismo día compra y venta, el mismo día de dos, y se ganó el 12% de la comisión, el 6 en una y el 6 en otra. Ok. Y así vamos, así entonces. Todas esas son cosas que te menciono porque de lo que voy a hablar es que esto tiene un punto de inicio que es el que voy a referir. Antes de continuar, hay una cosa que te quiero presentar. Hace como 3 meses, yo les puse en el grupo, les dije, oye, en la página web de la compañía, en la página web de nuestra compañía, se ha estado haciendo una revisión de múltiples contenidos. Contenidos son artículos escritos por nosotros que oscilan entre 500 y unas 1.300 palabras. Algo que lees en 6 minutos, un paper que puedes leer. Nunca hay ninguno que vaya más de 10 minutos ni ninguno que baje de 5. O sea, todos se leen, tienen esa capacidad. Están escritos en un lenguaje muy ameno, muy tranquilo. Eso fue lo que te dije hace 3 meses. Y te dije, ahí hay más de 60 documentos escritos por nosotros que tienen que ver con la compra y venta, perdón, con la compra de una propiedad raíz. Ahí tienes todos los argumentos, todo lo que pasa por la mente de un comprador en ese íter de desde que piensa venderla, desde que piensa comprar la casa, desde que da el primer paso. Desde que se reencuentra consigo mismo y dice, ¿qué necesito, mi amor? ¿Qué necesitamos? Tres habitaciones, dos baños. ¿Dónde? ¿Dónde? El vecindario, la ciudad, ¿dónde trabajamos? ¿No? Luego está todo el tema del equipo. Nosotros a la cabeza, todo el resto. ¿Cómo él se pone en nuestras manos? ¿Cómo lo precalifica? Ahí está todo lo que tiene que ver, todo lo que un realtor tiene que saber de precalificación. Luego de la búsqueda, hablamos del MLX, hablamos de Subnude, ¿cómo se llama esto?
decirlo y de todo eso, y cómo lo va llevando, y después qué es un, hay un capítulo de qué es una inspección, qué es el financiamiento, qué es la sudación, qué es el cierre. 60 artículos, y te expliqué, y te di una columna vertebral para que tuvieras el elenco y lo pudieras ver. No hay nada en español escrito y mucho menos compilado como eso. Y luego al final anuncié y dije, pronto te voy a tener el de vendedores. Y ciertamente el de vendedores está listo. Te lo voy a mostrar por un minuto aquí, porque todo esto que te estoy transmitiendo son herramientas para que te puedas defender con clientes antes de ir a hablar con ellos. Lo que estás viendo en pantalla es la página web de la compañía. Lo que yo te escribí en el grupo, que hoy también lo voy a escribir, es esto. Lo que había anunciado era esto, compradores, donde hay todos estos artículos que tú puedes, fíjate, últimas tareas antes del cierre, 8 minutos. O sea, para que tú, cuando vayas al cierre, leas ahí, desde la perspectiva del comprador, qué va a pasar, ¿no? El walkthrough, el final inspection, 7 minutos. ¿Cómo es el cierre de la transacción? Home warranty, ¿por qué no la recomiendo? Ahí digo, ¿por qué no la recomiendo? El seguro de propietario, que ese es otro karma que tenemos aquí. Seguro de propietario es parte 3. Seguro, aquí, porque hay capítulos que no, que artículos que necesitan varios minutos. Inspeccionar casas nuevas, termitas. Todos estos artículos. Lo que te estoy hablando ahora es vendedores. Esto es lo que ha quedado listo. Aquí tenemos algo así como 40 y pico, son 40 y tantos, como 44 artículos que tienen que ver con todo. Lo que voy a colocar en, lo que voy a colocar en el grupo es este artículo, que es el originario, en donde es como la columna vertebral, es como la columna vertebral, donde tienes clasificados todos los artículos. O sea, todo lo que necesita le arranca con esta página. Evaluar el estado actual de la casa, o sea, saber cómo está la casa. Entonces, ahí, estos son lo que un vendedor piensa. ¿La arreglo o no la arreglo? ¿Cómo enfatizo en el MLS las mejores características? Hay que tener un plan de acción. Costo para vender la casa. Luego viene los mejores profesionales. ¿Necesito un realtor? Claro, ahí la conclusión es sí lo necesito y ahí se explica por qué. Otros miembros del equipo, el inspector y todos los demás. Reparaciones sí, reparaciones no, que es una gran pregunta que te hacen los clientes. ¿La reparo, mejoro o remodelo o no? Ahí te doy las mejores prácticas. Ojo, para ti como realtor. Tú luego decides, hay que decidir cómo se lo transmites al vendedor. Preparar el Seller Property Disclosure. Explico la legalidad de todo eso. Declararlo todo lo que tienes que saber. Todos los que han vendido casas los hemos visto y cuando estamos comprando lo pedimos ese documento. Ordenar, limpiar y decorar. Y eventualmente está de moda hacer staging, decorar la casa. Hay una página, la número uno de Estados Unidos, que se llama Coursera. Es una compañía que dicta, es una non-profit que dicta cursos. La mayoría de los cursos son interesantísimos. La mayoría de los cursos son gratuitos, coma, y si quieres el diploma tienes que pagarlo, que es toda la ganancia de ellos. Ellos están relacionados con muchísimas universidades y entonces ahí hay cursos de staging para realtors. Es decir, cómo decirle al cliente que arregle la casa sin gastar mucho. O sea, sin gastar mucho. Probablemente, a lo mejor en el extremo, hay que pedirle que alquile un storage y lleve para allá una tarequera. Y bueno, ya salimos y la casa queda mucho más desahogada. Establecer el precio de la propiedad. Establecer el precio de la propiedad. Entonces, ¿cómo es todo el esquema de saber cuánto vale la casa? Y luego la estrategia de salida. La estrategia de salida. Ayer hablaba con Natalia Kalnins y ella también tiene un cliente y estaba saliendo a la venta con 10 mil dólares por encima, por debajo de los comparables en una estrategia deliberada que ahí yo le explico
de salir por debajo para incentivar una guerra de ofertas y terminar por encima del precio de tasación. Open house, ¿cómo es todo el tema de los open house? ¿Cómo es el tema de la llevada de la casa al internet? ¿Cómo es el tema de recibir y evaluar ofertas? ¿Cómo se manejan las ofertas? ¿Cómo se evalúan las ofertas? La parte financiera y cómo se evalúa la parte no financiera. Y bueno, y luego de la oferta al contrato es superar la inspección. Hay una realtor de usted, de nuestra, que se llama Luz Undurraga. Ella estaba vendiendo una propiedad y atendiendo al vendedor. Y ella, después que tenía el contrato firmado, me dice, ¿y qué viene ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Y yo le digo sonriendo, nada. Nada, nada. Quédate quieta, como el alligator en el arroyo, esperando. Porque cuando Carmen cuenta, no fue fácil, es que está representando al comprador. El realtor del comprador trabaja intensamente. El realtor del vendedor es un tanto más pasivo. Entonces, de la oferta al contrato, mientras que con compradores tuvimos que dedicarle 10 artículos, aquí con uno salimos. Luego, el contrato de venta desde la perspectiva del vendedor, lo que debe y lo que no debe estar, y la capacidad de agregar tus propios términos, como por ejemplo, me tengo que mudar, el vendedor tiene que mudarse antes, o mejor dicho, después del cierre, o cosas por el estilo. ¿Cómo es el avance desde el contrato al cierre? Tenemos cuidar la casa, hay que cuidarla, remover contingencia, el cierre. Y al final hay una dedicatoria a ese personaje que no lo vamos a hablar hoy, sino el jueves de la semana que viene, que es ese personaje llamado Forcel Bayón. Típicamente hay tres artículos referidos a Forcel Bayón donde la página aparentemente lo ayuda. Aparentemente lo ayuda, pero real en el fondo no. En el fondo, ok, te voy a ayudar, te voy a decir lo que vas a hacer, te voy a dar las pistas para que no caigas en problemas. Y como todo, se le va hablando de planificación y miedo al Forcel Bayón. Planificación y miedo, planificación y miedo. Planificación y miedo. ¿Miedo de qué? Entonces se le enumeran todas las cosas que pueden salir mal. Y finalmente, la única conclusión es, yo entiendo la magia, yo entiendo la idea, yo entiendo la motivación de que sea Forcel Bayón, pero la posibilidad de que lo logres, ahí lo explico, es inferior al 6%. Solamente el 6% de los Forcel Bayón tienen éxito, y la mitad de esos Forcel Bayón le venden a una persona que ya conocía. O sea, le venden al inquilino o le venden, como anteayer me contaba una realtor que hizo una transacción no sin ser realtor. Básicamente, no fue porque básicamente ella estaba rentada y la dueña le vendió a ella. O sea, vista de la perspectiva de compradora Bayoner, pero básicamente ese Forcel Bayoner caía dentro de la estadística de venderle a personas que conocía o le venden a un suegro, un primo, un hermano, y entonces al final todo lo que se escribe de Forcel Bayoner lleva a tú tienes que contratarme, punto. Eso es todo lo que ocurre. Bueno, y entonces felicitaciones a todas las personas que están haciendo cierre, que logran demostrar que esto sí funciona, sí funciona. Y aquí te dejé una herramienta que creo que te puede servir para cuando tú tengas una duda, busques ahí y consolides tu presentación con tu cliente. Ahora, hablemos de lo que vinimos. Estamos reiniciando un ciclo nuevamente de atracción, conversión, formulario, contingencias y cierre. Y llamamos a este curso, como lo llaman la gente moderna, 101. ¿Qué significa eso? El ejemplo de Carmen Barreira. Este curso, esta conversación, lo que vamos a hablar es que necesitamos que tú quitarte
algunas cosas que te pueden estar impidiendo proyectarte como vendedor. Sí, lo dije claramente. Vamos a destruir algunos mitos y vamos a encontrar el camino para poder avanzar. Algo que por experiencia de vida inhibe a los realtors. O sea, estamos hablando que tenemos que hacer mercadeo. ¿Por qué tenemos que hacer mercadeo? Por una razón muy sencilla. Los clientes no van a venir a ti en forma natural. No, no lo han hecho nunca ni lo van a hacer nunca. Los clientes hay que atraerlos. Imagínate que te da ganas de, te dan, imagínate un pescador que llega al río, toma la caña, le pone una cosa, el pez no sale del agua. No, al pez hay que poner una carnada, hay que estar ahí, hay que estar unas horas y ya. Y como el pescador, hay que hacerlo como el pescador, consumiendo la menor cantidad de energía posible, que es otro tema. Consumir la menor cantidad de energía posible, porque tenemos que preservarnos físicamente, emocionalmente y por encima de todo económicamente. Entonces, antes de comer, de empezar a gastar en locuras y la edad de los juguetes, entonces tenemos que ir con calma. Pero para que avancemos necesitamos quitar algunos mitos. Uno de los obstáculos en la mente de los realtors es que hay muchos realtors, o sea que la competencia es abrumadora. Eso está en en cientos de conversaciones que tengo con ustedes, eso está ahí en la primera impresión o un poco más atrás, pero eso está ahí. Es que hay muchos rientos, hay muchos rientos, hay muchos rientos. El comentario para atrás que te voy a decir es, tratando de desmontar ese mito, es lo siguiente. Sí, hay muchos rientos. Ni siquiera me voy a atrever a decirte el número de personas que han sacado la licencia desde 1970, que están vivos todavía. 70 cuando esto se crea, la FREC y todo eso, que es donde tenemos registro. Desde 1970, aquí, 52 años, las personas que sacaron la licencia, que todavía están vigentes las licencias. Es decir, personas que no la cancelaron, porque hay personas que ya cuando llegan a cierta edad la cancelan, porque ¿para qué quiero seguir con esto? O se murieron, o la perdieron en el camino porque, bueno, no hicieron la educación continua. Sí, es absolutamente gigantesco ese número. Estamos hablando de cientos de miles en Florida. Y a nivel nacional estamos hablando de varios millones. Millones a nivel nacional, los que están, aunque a nivel nacional el número, el que los compila es la NAR, y la NAR obviamente no ve a los que no tienen licencia, o sea, no ve a los que no tienen MLEX, o sea, no ve a los inactivos o los activos sin licencia, sin MLEX. Millones, o sea que el número de la NAR podría crecer 40%. Millones. Y aquí son, no llega al millón, pero son cientos de miles. Ahora bien, eso parece abrumador. Parece que te he dado, pero no, no es así. Las estadísticas indican que el 40% de ese grupo no hace nada, ni no lo está haciendo. Tiene años que no lo hace. Ese no fue el 40%. Nos queda otro 40%. Otro 60%. De ese, el 40% no hace nada. Hay otro 40% que la tiene on-off. On-off. La tiene ahí. No hace transacciones realmente. No está dedicado a esto, sino que la tiene para él comprar su propia casa, venderla, eventualmente hijos, sobrinos, allegados, tenerlo, o sea, mantenerse, pero no hace nada. Ok, nos queda 20%. 20% que dicen que están en esto. Dicen que están en esto. Y la verdad verdadera es que solamente 1.5% lo hacen bien. 1.5% lo hacen bien en términos de la declaración de impuestos sobre la renta que le preparan al IRS. O sea, que tiene sentido. O sea, porque trabajar en esto y bueno, ganarnos 20 mil dólares en un año, es como poco para todo el esfuerzo y todo el periodo.
Estamos hablando de muy pocos dólares la hora. Estamos hablando de los que lo hacen bien, 1.5%. Ese número es al que tienes que vencer. No tienes que vencer los cientos de miles, a unos pocos distribuidos en toda la Florida. Voy a ponértelo ahora en una perspectiva no tan algebraica, sino directa a ti, que lo puedes medir. Si yo te digo que el número de realtors que tienen la licencia activa, o sea, el 60%, lo divido entre el número de zip codes que hay en Florida, y tú vives en un zip code determinado, tú vives en un zip code como yo, entonces resulta que el número de realtors por zip code es de centenas de personas. Estamos hablando de cientos de realtors que viven en un zip code. O sea que donde tú vives, en los linderos del zip code, hay algo así como 300 realtors. Sí, eso fue lo que dije. Ahora bien, el buzón de correo tuyo, el buzón, el que está afuera, el que está ahí en la puerta de la casa, o el que tienes en el sitio común, o el que tienes en el sitio común si estás en un condominio, townhouse o cosa de esa. En tu buzón de correo, ¿cuántos realtors te meten una postal todos los meses? Una postal todos los meses, o una carta, o algo, invitándote a que los contrates directa o indirectamente. En mi caso, tres. Tres, solo tres. Uno de ellos tiene bien ganado el título de macho alfa del sitio. Es absolutamente consistente. La persona todos los meses envía una postal. Él va cambiando de colores a lo largo del año. Va cambiando de entonación. Él va en un ciclo que yo, bueno, como yo estoy en la materia, entonces yo logro ver su ciclo. Entonces él va. Por meses va cambiando de colores. El formato es rosadito, en el otro es carmelita, en el otro es blanco, en el otro es verdecito y así va. Además, él va rotando la información. En uno dice, en uno pone tres fotos y dicen tres familias a las que hice felices. En la dirección tal, la dirección cual. En la otra, él pone toda una cuadrícula de las casas que se han vendido en los últimos 3 meses. Y entonces lo pone en términos de un mapa, es muy colorido. Entonces tú ves, wow, mi vecino vendió. Y lo, ah, verdad que yo vi por allá un letrero de un realtor, ya se vendió. Entonces, luego en otro te va dando noticias. Que si subió la tasa de interés, que si bajó, que si cambió tal cosa, que si de la población está envejeciendo, que ya no se casa la gente, que ya no tiene niños, pa, 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 pa. Y después vuelve a su ciclo. Uno. El otro entra y sale cada vez que se acuerda. O sea, manda una cosita cada 4 meses. Y te dije tres por mencionarte que llegan tres cartas, pero la última no es consistente. Un rialto se despierta. Y envía en enero, nunca más. Otro realtor envía en febrero, nunca más. Y así. Mi querido amigo, eso es a lo que tienes que vencer. A tres en tu zip code. En un entorno de 9 zip codes, tienes que vencer a 27. No más nada. O sea, el mito de que hay muchísimos realtors es incorrecto. Es absolutamente incorrecto. Sí. El sacar la licencia de bienes raíces no tiene la dificultad de hacerse médico cirujano. No tiene la longitud en el tiempo ni el costo de hacerse abogado. Tampoco tiene la presión espectacular de ser docente. Entonces, bueno, como es un tanto más fácil, entonces la gente tiene las licencias porque hay un plan B. Porque lo tenían como un plan B, porque quizás los iban a despedir, pero al final no los despidieron, o tuvieron un vacío en su vida, entonces sacaron la licencia, pero después regresaron al mercado activo. Y así la tienen por diferentes razones, por diferentes razones. O bueno, o simplemente trabajaron, se cansaron y se fueron. No hay tantas personas, no hay tantas personas.
De hecho, también el hecho de que tiene un costo que no compara con los 140 mil dólares que vas a tener que gastar para hacerte abogado o los 350 mil que vas a gastar para hacerte médico, entonces permite que sea más fácil. El último estudio que todo esto que te estoy diciendo lo puedes buscar en My Florida License, pagar por los récords públicos, te lo dan y todos los análisis. La otra cosa, que es un análisis que está, los números están ahí, aunque la gente no saca la cuenta, es que en el condado Miami-Dade hay mucho más realtors por unidad. O sea, por zip code hay muchos más realtors, hay muchos más realtors por persona. El segundo sitio es Broward County. Broward County, el segundo condado donde hay más realtors. Ya luego en Palm Beach tiende a caer un poco, cae. Y después en Port St. Lucie cae a términos normales del país y vuelve a subir cuando llegas a Central Florida, cuando pasas esa línea horizontal de Tampa, de Orlando, Kissimmee y todo eso. Y entonces ahí vuelve a subir al nivel de Palm Beach y luego cae otra vez y se va con el mismo número de ahí a Maine, allá a Buffalo. ¿Qué se explica ahí? ¿Cuál es la explicación? Bueno, que mientras más latinos somos, más realtors somos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se traduce esto? Bueno, es que un niño que nace en Estados Unidos, un americano americano que nace aquí, por supuesto, que nace hablando inglés y lo mandan para el daycare, y entonces él empieza a desarrollarse y a desarrollarse y a desarrollarse. O sea, tiene 7 años, 10 años, 11 años, y en su carrera el sistema le empieza a decir en el high, en el elementary, en el middle y en el high school, le empiezan a decir, tú tienes que ir a la universidad. Y se lo ponen como algo posible. Ahí vas a tener un student loan, pam, 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 y te gradúas de médico, de abogado, de contador. Ese es el destino manifiesto de ellos. Ese es su destino manifiesto, de ese muchacho. O vas a ser de la NASA, o vas a ser ingeniero, o vas a ser contador. Ese es el mensaje que ese niño que está atravesando middle o high school recibe. Nosotros no, porque nosotros recibimos ese mensaje cuando estábamos allá, en la selva, en Macondo. Cuando nos venimos para acá, llegamos a cierta edad. Y llegamos, la mayoría de nosotros llegamos sin el inglés. Y entonces, llegas aquí a los 30 años, llegas aquí a los 25, o en mi caso, llegas a los 40, a casi los 40, y entonces te enredas en que no dominas el idioma, no conoces a nadie, tienes que echar para adelante. Y entonces, el real estate lo dan en español. Entonces se convierte en una tabla de salvación. Entonces, para muchos latinos, real estate termina siendo el primer acercamiento a una profesión que más o menos rentable, que me lleve, o sea, que sea más mejor que trabajar a $15 la hora lavando platos en una pizzería. En cambio, para el americano no. Para el americano, real estate es el plan B cuando se retiran. Por eso tú logras observar las estadísticas nuestras. El realtor, la edad promedio del realtor es 54 años. Hay más mujeres que hombres, 52-48 es la proporción, y la mayoría de los realtors refieren que vienen de otra carrera, vienen de otra profesión. Entonces, eso explica todo, eso explica nuestro comportamiento. Y eso explica las otras tablas, 40, 40, 20 y 1 y medio. Y entonces, es necesario transmitirte que no puedes tener miedo, no debes tener miedo, no hay que tener miedo. En todas las conversaciones que tengo con ustedes acerca de los que van teniendo éxito, los que van desarrollándose, los que van escalando posiciones, digamos, y yo puedo medirlo, o sea, que el dinero va entrando y todo va cambiando. Tiene que ver cómo, por dónde, ok, con esas estadísticas, ¿por dónde comienzo? Ya sé dónde está mi competencia,
¿Por dónde comienzo? Entonces, el punto de partida lo insinué con Carmen Barreira. El punto de partida es tu teléfono. El punto de partida es tu teléfono. Más nada. Porque, repito, te tienes que preservar. Antes de pedirte que salgas a la calle, contrates a alguien, gastes plata sin tenerla o sin haber ensayado previamente, es un riesgo muy alto. Eso lo vamos a hacer dentro de 3 meses, dentro de 6 meses. Pero aquí es necesario que tú comiences por tu teléfono. En términos absolutamente americanos de cursos, de toda la estructura de licenciaturas en mercadeo americanas, todo comienza por una cosa llamada esfera de influencia. SOI. Sphere of Influence. O sea, entonces, la esfera de influencia se divide a su vez en varios círculos. Por ejemplo, hay un primer círculo de personas para las cuales tú simplemente eres invencible a la competencia. No hay manera que la competencia penetre. Son personas que te aman y que tú realmente amas. Repito, invencible a la competencia. Parte buena, nadie me gana. Parte mala, son muy pocas. Porque esas personas con las que tengo una conexión tan férrea, son muy pocas. En mi caso, tengo 2 hijas, una de 30 y una de 28. No tienen casa propia todavía. Estoy seguro que la tendrán de aquí a 5 años. Es imposible que esas mujeres compren sin mí. No las busques como cliente. No pierdas el tiempo. Parte buena. Tengo 2 clientes en 5 años. Parte mala. No como con 2 clientes en 5 años. Es muy poco, pero es mi punto de partida. Parte mala. Estoy absolutamente seguro que el down payment de esas 2 compras van a salir de Daddy Bank. ¿Pero qué puedo hacer? Es la vida. Pero es el ejemplo de decirte que hay personas muy cercanas a ti y tú las calibras, que son clientes potenciales. Esas personas tienen que recibir un mensaje de que tú estás activa en esto, Keila. Porque si no lo reciben, como los clientes no vienen naturalmente, no van a llegar a ti. No importa el esfuerzo que hagamos en Facebook y en eso lo veremos dentro de 3 semanas, otra vez. Pero el tema es que hay que primero comenzar con uno mismo, cambiando la estructura, confiando en ti, confiando en tu profesión, que esto tiene lógica. Como yo se lo explicaba a Carmen Barreira, yo empecé como agente de seguros en los primeros meses que llegué aquí y dije, no me funciona, porque Real Estate tiene una magia. La magia de vender una casa y ganarme $20,000 de una sola vez. Eso no me lo daba nadie. La magia de ganarme $100,000 al año con apenas un curso de 63 horas y no gastando ni $2,000. Esa magia está aquí. Entonces, todas esas personas que están cerca tienen que recibir un mensaje. Luego, dentro de esfera de influencia, hay un grupo un poco más grande. Ahora, con ese grupo más grande, la conexión tuya no es tan sólida, pero son más. Estamos hablando de cuñados. No es tan sólida porque tú compites con otras personas en su atención, en su universo. Con mis hijas, no, yo soy el único padre. O sea, no es. Con Rocío, no, yo soy el único esposo. O sea, la atención, y ella es mi única esposa. O sea, todo mi mundo gira en torno a ellas. Pero en relación a mi cuñado, ya la cosa cambia. En relación a mi primo, en relación a la esposa de mi primo, ahí ya la cosa empieza a diluirse un poco. Son más, te quieren en el sentido de que si los invitas a tu cumpleaños van con gozo. Si alguien se muere en la familia, te dan o das el pésame. Eventualmente invitan para una graduación y tú vas, o cosas, tú te alegras de lo que le pasa, te entristece un poco, oye, qué pesar con lo que le está pasando a mi vecina, está sufriendo mucho porque se le murió la perrita. Entonces,
Eso son personas que están un poco más allá. Están un poco más allá. Pero la conexión es más frágil. Es sólida todavía, pero no lo suficiente como para estar cegados por ti. Y ellos pueden recibir un mensaje de otro realtor y seguirlo sin meditar, sin recordarse que tú eres realtor, porque simplemente tú no se lo dices. Y ahí viene el punto de que estas personas que están en este teléfono tuyo tienen que recibir un mensaje permanente, no invasivo, de que tú eres realtor. O sea, tus hijos, tu hermano, probablemente un hijastro que al que criaste, un hermano, o sea, una hermana que es tía, pero de tu edad, que cuando murió tu abuelo, su papá se vino a vivir contigo, pero que hay esa conexión. Todas esas personas están en este teléfono. La mejor manera que yo he encontrado, investigando, investigando, y que he encontrado para que tú te dirijas a ellos, es la siguiente. ¿Te diste cuenta que ayer yo te dejé un mensaje en el grupo, invitándote para este curso? O sea, yo ayer te envié un mensaje en el grupo y ahí a todos les dije, oye, hoy hay este webinar. Pero hoy a las 9 de la mañana fue diferente. Te mandé un mensaje a ti, a tu WhatsApp, y tú puedes haber dicho, wow, José Miguel, qué buena gente es, se acordó de mí. Se acordó de mí. Sí, me acordé de ti para darte este entrenamiento. Tenemos un grupo en WhatsApp. Bueno, para empezar, tú ya eres realtor. Existe una versión de WhatsApp individual, que es el WhatsApp normal y corriente. Es necesario, si es que no lo tienes todavía, que entres a las aplicaciones de tu teléfono y vayas a las aplicaciones y busques WhatsApp Business. Si pones WhatsApp, él te va a poner WhatsApp normal y te va a poner el WhatsApp Business. El WhatsApp normal, si ya lo tienes puesto, te va a decir simplemente Open. Si el grupal te va a decir Download. Lo tienes que convertir. Si tienes que bajar el WhatsApp grupal, el Business, lo vas a bajar a tu teléfono. Luego que baje, él te dice, ¿quieres mantenerlo por separado o quieres que lo junte? ¿Qué te está preguntando? Él está pensando que tú tienes un negocio, probablemente online, pero tú tienes un teléfono para los clientes y un teléfono para tu vida personal. Entonces, él lo que te está preguntando es, si tú eres de ese grupo que tienes en tu teléfono dos líneas de teléfono y en una conversas con tu familia y los chistes y esa cosa, y otro es con los clientes, entonces mantén los dos. Mantienes los dos WhatsApp en el grupo, en tu teléfono, y aquí alimentas solamente a tus clientes, porque aquí solo tienes a tu familia. Esa es la esencia de la pregunta. Pero estoy absolutamente seguro que no es tu caso. ¿Por qué? Porque tú le puedes vender casas a tus hijos, a tus primos, a tu abuelo, a tu mamá, a tu papá. Ahorita, yo antes de arrancar con ustedes, estuve ayudando a su compañero que acaba de entrar, Aníbal Guzmán, que está nuevamente ayudando a comprar una casa al estilo Carmen Barreira a su suegro. Porque es que así se comienza. Y entonces vas a bajarlo, pero como no es tu caso, el ejemplo que estoy dando de que tú tienes un taller mecánico y además haces esto, tú le vas a decir, sí, no, perdón, mígrame a toda la gente. Él te va a decir, si lo migro, no hay vuelta atrás. No le tengas miedo, dile que sí, no hay vuelta atrás. Tú no vas a dejar esto. Entonces lo pasas y él, WhatsApp Business, hace contacto con el WhatsApp individual que ya tiene y se trae a toda la gente y los vas a tener este lado. El WhatsApp individual como aplicación la puedes borrar. El WhatsApp Business te da la capacidad de, o sea, se presenta más profesional,
te deja para el grito de guerra, son más líneas, te permite colocar un mapa, tú le dices dónde tú vives, o puedes elegir la oficina del broker, la pones ahí y te pone un mapita traído de récords públicos. No va a ser traído de Google Maps porque WhatsApp es de Zuckerberg y odia a Google. Puedes poner el horario de atención, te da la capacidad de decir a qué te dedicas y cuál es tu especialidad. Te da la capacidad de poner tu página web ahí, porque es un WhatsApp para hacer negocios. Y a dónde aterrizo, es que te da la posibilidad de, no sé si lo podrás ver, de crear listas, listas. Los grupos tienen un problema, que tienen un máximo de 256 personas. Tú verás, entonces por eso te das cuenta que de cuando en cuando tu querido broker del grupo donde tú estás borra como a 10 o 15 personas. No fue que las borré, las pasé de un grupo para otro por orden alfabético, porque tenemos entonces grupo 1, grupo 2, grupo 3, porque no nos, no, porque somos demasiados y no nos alcanza el grupo. Esa es una limitación. La otra limitación del grupo es que todos estamos juntos. Y cuando yo escribo algo ahí, todos entienden que se le escribió a todo el mundo y que casi no hice esfuerzo. Lo que tienes que crear son listas. La lista la vas a encontrar cuando tú estés en tu teléfono, ahí donde tienes a todo el mundo, donde tienes a todo el mundo, arriba a la derecha, arriba a la izquierda, hay una cosa, el mío está en inglés, Broadcast List. Le das Broadcast List. En mi caso no lo puedes ver por la pantalla. Yo tengo creadas dos listas. Una que dice asociados, te estoy dando un secreto mío, asociados de la A a la L, asociados de la M a la Z. En consecuencia, Bruna Quiñones está en la segunda lista. Pastrana también. Barreira está en la primera. Vicente está en la segunda. Keila está en la segunda. Miguel Ángel está en la segunda. Y entonces, cuando yo le escribo algo a la lista, te llega un email individual, un WhatsApp individualizado a ti. Y entonces tú piensas, ¿cómo está mañana? Que qué lindo soy yo. No, no es lindo, es la tecnología. Es la tecnología. ¿Qué te recomiendo que hagas? Yo que no vendo casas, solo te atiendo. Yo solo tengo dos listas. Cuando esto siga creciendo, si esto sigue creciendo, quizás como para poderlo manejar, cree más listas, o sea, lo divide entre tres o cuatro, pero ahora estoy tranquilo con dos listas. Total, solamente envío, te he estado enviando un mensaje semanal. ¿Qué debes hacer tú? ¿Qué debes hacer tú? Hacer ocho listas, ocho listas. La lista número uno son todos tus conocidos cuyo apellido termina con la letra A o B, grande. O sea, yo voy a estar en la primera lista. Carmen Barreira va a estar en la primera lista conmigo. Luego vas a crear otra, C, D, E. Cardoso en la segunda, Daniels en la segunda, lo es. Y así, sí, así. Ocho listas distribuidas proporcionalmente. Normalmente, en el caso que yo, en las listas de ocho que yo manejo para otras cosas, a veces la letra M está sola o la letra S está sola y de la T a la Z están todos juntos. Tú los vas a repartir proporcionalmente. Todos, absolutamente todos tus contactos, contactos que llegaron a tu teléfono porque tú los incluiste ahí. Nadie más tuvo participación. Solo tú los incluiste ahí, van a estar categorizados en ocho listas, A, B hasta la Z. Y entonces, un día a la semana, tú eliges el mejor día. Probablemente el lunes la gente está muy ocupada, el viernes no te prestan atención porque ya están en modo weekend. Quizás el martes a las 11 de la mañana, o sea, tú buscas el mejor día con el que te sientas cómodo. Y ese día que hayas elegido, en el ejemplo, martes a las 11, usted le va a enviar un mensaje de WhatsApp suavecito a toda su lista. Hola, soy yo, ¿cómo estás? Gusto verte. Pasé por aquí a dejarte un mensaje de que soy agente de bienes raíces.
Estaré súper complacida y motivada de ayudarte a resolver tus problemas de comprar o vender o linkearte hasta una propiedad. Estoy completamente a tu orden de tus necesidades o de cualquier persona que puedas referir a mí, el cual atenderé de la mejor manera posible. Espero saber. Call to action. Llámame ya o escríbeme por aquí para ponernos de acuerdo para ayudarte en tu próxima transacción de bienes raíces. La primera semana, AB. La segunda, CDE. Y así sucesivamente. De forma tal que cada persona de tus contactos recibe un mensaje. Bueno, porque esto es sin fin. Entonces lo vuelves a repetir, lo vuelves a repetir. Bájate Google Calendar o bájate cualquier calendar o bájate Outlook Calendar que te lo recuerde. Y le dices a él, recuérdame por favor que todos los martes a las 11 de la mañana envíe el mensaje. Solo tienes que cargarlo, cargar las listas una vez y acordarte que cada vez que alguien, oye, dame tu teléfono y te da tu teléfono y lo agregas, incorporarlo a una lista. Eso es todo lo que tienes que hacer. Cada vez que alguien de ustedes, ayer entraron dos personas y entonces hoy en la mañana, o sea, hoy en la mañana o ayer, no me acuerdo, ya entraron dos personas, Carlos Matani y la señora Mercedes Hernández, y ambos dos los metí en la lista de uno en una y otro en la otra. Ya, se acabó. Y quedaron ahí para siempre. Y el mensaje es el mismo siempre. Que una persona amiga tuya reciba un mensaje de esos cada 8 semanas no es invasivo, no es intrusivo. No es que estás enviándole un mensaje cada 3 horas, fastidiando. No va a pasar nada. La magia de esto es que tú fíjate, estés en la mente de la gente y no has gastado nada. Tenemos que preservarnos mientras rompemos el fuego, mientras rompemos el hielo. Claro que sí, hay algo que está pasando. Tú le estás diciendo al mundo que tú estás en este negocio. Y sí, claro, que te lo estás diciendo y hay un estremecimiento porque te van a llamar definitivamente. Te van a llamar como a ustedes los llaman, sin miedo. Por supuesto, esto está ayudadito porque yo estoy aquí para decirte que sin ningún orden, solo porque tengo a Alicé Ramírez aquí, Carlos Benavides, Rocío Torres, Javier Díaz y yo estamos aquí para apoyarte al 100% y guiarte de la mano en todo eso. Como lo hacemos siempre. Entonces, descansar en eso, sin miedo, y hablar con la gente. Y esta es la primera forma de hablar. Esta es la primera forma de hablar. No has gastado nada, no ha pasado nada, pero le estás diciendo al mundo. Quizás hay personas que me dicen, es que yo no tengo casi amigos. Ok, tú estás en un nivel más bajo, ya a partir del cual vamos a subir. Es que yo toda la vida soy ama de casa. Bueno, este es un nivel más bajo el que vamos a subir. Pero bueno, caigamos en la. Pero bueno, ya no podemos seguir conversando de eso. ¿Y cuántos amigos tú crees que yo tenía cuando llegué aquí? Uno, dos. O ni siquiera eran amigos y uno empieza a tantear. O sea, esa es la verdad. Yo fui el primero y único de mi familia que llegó a este país. Entonces, o por lo menos del grupo mío. Y mi mujer también. Llegó y no tenía nadie. Entonces, luego entonces. Todos empezamos con poca gente y si conocía cinco, seguía siendo un número tan pequeño que no servía. Yo a veces, que no funcionaba para esto, yo a veces narro la historia de que cuando yo saqué la licencia, que completé el curso, que hice las 45 y fui a la asociación, fui donde mi broker y escuché a diferentes expositores de hablar, algunos de ellos cosas contradictorias. Pero eso no era malo, eso era bueno porque yo estaba teniendo diferentes visiones de la vida. Yo llegué a una conclusión. El problema no era real estate, el problema era yo. Porque yo tenía en este teléfono puros primos pobres. Había que meter gente de plática. ¿Qué pasó? Hubo que dedicarse, Carmen, a convertirse en una persona súper popular. Los primos pobres siguen aquí todavía. Y los primos pobres, por lo menos un primo pobre, llama una vez al mes para decir que tiene un problemón y hay que hacerle una transferencia, Carmen, como tú, como yo, como cualquiera. ¿Por qué? Porque, no, porque siguen siendo pobres.
Pero poco a poco aquí fue entrando gente con platica, no millonarios, pero sí gente que compraba casas de 400, de 500, compraba negocios, compraba fincas y compraba cosas. Entonces, el problema era yo, no el sistema. El problema no era que era difícil sacar préstamos, el problema no era que las casas no pasaban inspección, no, el problema era yo. Ahora vamos a lo otro. Ya todas las personas aquí han recibido un mensaje. Hay otra cosa que tiene que ver con tu propia vida, que es que tú has llegado a mí, o sea, nos hemos conocido, pero tú, antes de que estuvieras en real estate, para atrás, tú tienes una vida. Tú tienes una vida. La mayoría de ustedes se dedican a algo hacían. En algo se entretenían, en algo pasaban las 24 partes del día, en algo, en algo. Algo. Ese algo es, por ejemplo, el gimnasio donde tú vas, o la iglesia donde tú vas, o la Walmart donde tú vas, o el taller mecánico donde cambias el carro, el aceite. El abogado, si eres abogadil. El contador, si te gusta andar con contadores. El médico, la asistente que te quita la tarjeta del seguro, la paramédico que te saca, que te mide y te pesa y te toma la atención, o la que te saca la sangre. O sea, tú tienes, o sea, a lo mejor tienes, a lo mejor hace, a lo mejor tienes, vas a un club de ciclismo, a lo mejor tienes, vas a un curso de pintura, a lo mejor vas a un curso de ballet, a lo mejor tu hija pertenece a, ¿cómo se llama? A voleibol. A tu hijo, si están en edad escolar, de cuando en cuando, aquí el sistema escolar inventa una vaina llamada honor roll y le dan premio a todo el mundo. Tienes que ir para allá a todas esas personas que son los padres de los hijos de tus hijos en edad escolar. O sea, tú tienes una vida. Tú vas por diferentes grupos. Todos esos grupos, en la medida que entras en contacto con ellos, en forma hoy uno, mañana el otro, y así vamos moviéndonos, el cartero sí puedes hablar con él. Cuando está poniendo las cartas, dejan una tarjeta. Todas esas personas tienen tu peluquera, tu barbero, todo el mundo. ¿Tú te acuerdas? Me imagino que te acuerdas, yo lo vi muy poco porque yo no teníamos acceso a la televisión, Miguel lo sabe, no era, para nosotros ver televisión no era una cosa tan normal, porque no teníamos. Pero luego vimos que, o sea, cuando éramos niños había unas cosas que no veíamos en televisión, y luego la empezamos a ver de grandes, de adultos. El Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado tenía dos antenas de vinil, con lo que decía que él detectaba la presencia del enemigo. Eso en Estados Unidos, ese modo se llama antenas up, o sea, antenas paradas. Tú tienes que estar pendiente de la gente buscando las necesidades que tenga de tu servicio. O sea, tienes que estar parada y todo el mundo puede necesitar de tu servicio. Queda claro algo. Lo que tú vendes no es de consumo masivo. Es decir, nosotros vamos a Walmart obligatoriamente a comprar pasta dental porque la necesitamos siempre, pasta dental, carne, champú, huevos, leche, porque la necesitamos diariamente para comer. Vamos a la gas station a poner gasolina porque si no, no rodamos. Tenemos que comprar seguro del carro porque si no, nos quitan la licencia. Lo que tú vendes no entra dentro de ese grupo. Lo que nosotros vendemos es algo que la gente no está obligada a comprar, sino que compra. En las últimas estadísticas nos favoreció porque bajó de 8 a 6 años y medio, 6.5 años. Una persona compra casa cada 6.5 años. Entonces es como muy largo el tiempo. Pero lo que compran es una cosa descomunal, que nos bota una comisión de 10 mil dólares. Eso compensa todo. Entonces, en cualquier lado surge la necesidad, porque la otra cosa es que lo que tú vendes está dentro de la psique de la gente de ser dueños de una casa. Eso parece que fuera, que mientras no soy dueño de mi casa, no estoy completo. Eso es un esquema que la sociedad marca. Entonces, todas esas cosas te ayudan a ti. Entonces, tú tienes que estar todo el día viendo a la gente, mandando mensajes a todas las personas que te rodean. Y segundo, viendo a la gente cambiar de estatus.
Cuando tú estés entonces interactuando con personas, es necesario que a todas y cada una le digas sin ningún tipo de misericordia, sin ningún tipo de indulto, sabes que soy realtor, te voy a dejar una tarjeta. Aquí te puse un gastico, que es la tarjeta. Te voy a dejar mi tarjeta, llámame y el mensaje tiene que ser doble. Estoy aquí disponible para satisfacer todas tus necesidades de transacciones hoy, mañana o pasado, tuyas o de cualquier persona que tú estés dispuesta a referirme. Refiéreme gente que así los voy a atender. El mensaje es doble. Tú o el que tú me quieras referir. Tú o el que tú me quieras referir. ¿Qué necesitas? Pero aquí empiezan las dificultades. ¿Qué necesitas para lograr eso? Ser referible. Lo que llaman los americanos likable. O sea, tienes que ser gustable. Para puesto en perspectiva, Arriaza, ¿y qué tengo que hacer para ser gustable? Responder el teléfono. No tienes que hacer más nada. ¿O acaso no te acuerdas que hay una estadística que dice que yo te lo escribí en Facebook en estos días, te lo puse en WhatsApp, que odian de nosotros la gente de allá afuera, que ponemos propaganda. Ellos se enamoran de nosotros, nos llaman por teléfono y el 80% no respondemos los teléfonos, no respondemos un teléfono que no tenemos grabado. Parte mala, eso ocurre, parte mala, habla muy mal de los realtors, parte buena, tu competencia también lo hace, porque también le tiene miedo, sin sentido a los clientes y ese cliente puede fluir hacia ti. Entonces, en todas partes. En todas partes hay clientes posibles. Hay solamente dos sitios donde no hay clientes, solo dos. Solo dos. En un baño público hay clientes posibles. Esperando para que te atienda el médico ahí con otra persona al lado, es un cliente posible. En todas partes, excepto dos sitios. Uno, donde tu broker. En la oficina no hay cliente. Y dos, en cualquier sitio donde se entrene a brokers, a realtors. Es decir, en las escuelas de real estate y en las asociaciones no hay clientes posibles. Entonces, en todos los demás sitios hay el señor que del pressure cleaner a tu casa, el señor que pinta tu casa, el handyman que pinta, que arregla tu casa, sea que sea propia o el landlord tiene un handyman, ese. Todo el mundo tiene la necesidad. Y luego vamos al otro concepto. La gente, esto es caracterizar el producto que tú vendes. Tú no vendes algo de primera necesidad y que la gente compre de inmediato. No. La gente solamente es tu cliente, las personas son solo tu cliente cuando sus condiciones cambian. Si yo te digo, yo tengo mi casa propia, no te transfiero nada. Pero cuando te digo, encontré el amor de mi vida, no es mi caso porque lo tengo, o el amor de mi vida está embarazada, o descubrí que le, o discu acabo de descubrir que el distrito escolar es una basura, o me ascendieron y me cambiaron de locación de trabajo, voy de manager, o me divorcio, o me quedo viudo, o me muero con respecto a mi esposa. O los chicos se van de la casa, se hacen grandes, se casan, paren, hacen familia, somos abuelos y ya no viven con nosotros. Se llama el síndrome del nido vacío y la casa se convierte en un tormento porque es grandísima. Cuando los cambios ocurren, cuando los cambios de vida ocurren en las personas, es que ellos se ven motivados y muchas veces forzados a comprar o vender una casa. Entonces tú tienes, esta es con lo que vamos a terminar hoy, tienes que estar pendiente, muy pendiente de los cambios de vida de las personas que te rodean. Sí, de forma tal que de aquí en adelante tu Facebook ya no es para estar buscando primos de secundaria, primos o amigos de secundaria, primos perdidos o amigos de secundaria. No, es para revisar el estatus de tus amigos, buscando cambios importantes en su vida. Y cuando alguno de ellos escriba algo tan romántico como en una relación, llámalo,
felicítalo, de verdad, llámalo, llámalo, búscalo, porque si esa, porque para haber escrito que está en una relación, es una de dos. Uno, se lo está tomando en serio. Opción dos, la otra parte lo está presionando. Eso no nos ayuda. Pero existe un 50% que lo puso por amor. Que lo puso por amor. Cuando te digan que no es una relación, sino que hay un engagement, o sea, que ponen el anillo, llámalo, felicítalo. Él no se da cuenta, pero su necesidad de casa está creciendo. Porque si vive en una pequeña, va a tener que comprar una más grande. Cuando escriban ese mensaje, que es que ponen un ecosonograma, el video de un ecosonograma y el corazoncito latiendo en el vientre, y digan, hoy lo vimos, lo conocimos, lloramos de alegría, se va a llamar Moisés o se va a llamar Cristina como la abuela. Llámalo, felicítalo, búscalo. Los que tenemos hijos sabemos lo demandante que es un hijo en términos de espacio físico. Si te dice que cambió de trabajo, llámalo. Si te dice cualquier cosa, bueno, y también viene lo contrario. Cuando te colocan ahí que con mucho pesar de lo lamentable, que ¿cómo es que escriben ahora? Porque ahora nadie se muere, ahora van a la casa del padre. Pasan a otro plano. Ahora nadie se muere. Ojo con eso, con el lenguaje, porque tenemos que cuidarlo también. Ahora pasó a otro plano. Está en otro plano espiritual desde donde nos cuida. Toda esa cosa que escriben. Alguien se murió. Cuando alguien se muere y deja una viuda o un viudo, inexorablemente tiene que vender. No hay salida. No hay, si no estaban casados y le dejó él a ella, era un living together, y le dejó el testamento, tiene que hacer probate. Eso es agotador financieramente. Tienen que vender la casa. Si estaban casados y hubo el derecho de supervivencia, con el 50% de la propiedad vino la hipoteca completa. Tienen que vender la casa. Además, el deudo, el que quedó vivo, no se va a sentir bien en esa casa. Hay recuerdos, hay cosas, entonces empieza la lloradera. Y entonces tiene que vender. Cuando las personas se divorcian, ¿y cómo te vas a dar cuenta que se divorcian? Sencillo. Entonces tienes un amigo o amiga tuya que eso es foto con la pareja y foto, videos en viaje, a besos, todo. Y de repente, borrado todo. Todo borrado. Esa persona llegó un momento, se metió a Facebook, la hizo no visible, después se tomó 2 o 3 días y borró todas las fotos. Esa persona acaba de romper un nexo emocional. Esa persona se tendrá que mudar. Entonces, mis amores, entonces, para resumir esta conversación, la venta está en tu mente. Por eso tenemos que romper las barreras psicológicas. Y sí se puede. El mito de que hay mucha gente, de que hay mucho realtor, sí, hay personas que han pasado por una escuela, fueron un examen del Estado y aprobaron una licencia y la mantienen eventualmente porque es muy fácil. ¿Sabes cuánto es? ¿Cuánto cuesta mantener una licencia en bienes raíces en este momento? $160 bianuales. O sea, nada. Pero solamente el 1% trabaja. Revisa tu correo. No botes tu correo. Revisa el correo de un mes para que veas cuánta es tu competencia. Casi nada. Seguimos avanzando. Ahora vamos a la calle. Los clientes no vienen en forma natural. Lo que tú vendes no es. Tú no vendes. Tú no vendes flores en una esquina. Tú vendes algo muy grande. Entonces, los clientes tienen que recibir un mensaje y tienen que recibirlo los eventuales clientes. Hay que empezar, seguimos, hay que empezar por el área de influencia. El área de influencia son las personas que te aman, tienen que recibir el mensaje. Porque si mis hijas me ven a mí tonteando, pueden pensar, mi papá está muy ocupado. No, mi papá no es bueno, yo estoy pendiente. Después que seguimos avanzando, las personas un poco más lejanas tienen que recibir un mensaje.
Ya más lejos, crea las listas de WhatsApp. No te cuestan nada. Más adelante, de aquí en adelante, de aquí en lo sucesivo, cada vez que salgas de tu casa, cada vez que salgas de tu casa, tienes que saber que hay clientes potenciales en todos lados. Los muchachos que te atienden en el security, tienen del gate, tienen que recibir una carta. La señora mesonera que trabaja en el restaurante peruano tiene que recibir un mensaje. La señora, yo no sé si tú, pero los que vamos a la lavandería de cuando en cuando, la señora de la lavandería tiene que recibir un mensaje. Todos los miembros de tu iglesia tienen que recibir un mensaje. Hasta aquí no has gastado nada, excepto las tarjetas. Te estamos preservando mientras vamos escalando, pendiente de todo. Tú tienes una vida donde tú vayas. Donde tú vayas, si tienes un part-time, todos tus compañeros de trabajo del part-time, a lo mejor tú trabajas en un pequeño negocio de alteration, media parte del día, todos esos tienen que recibir ese mensaje, tienen que recibir ese mensaje. Cada correo electrónico que tú recibas, que tengas que responder a alguien, debe tener tu firma electrónica que diga fulano de tal, Florida New Dream, vendedor asociado, dirección, teléfono, correo electrónico, tú, todo lo que tú tengas para que cuando respondas eso salga de relieve. No has gastado nada. ¿Ok? Este es Marketing para Mercadeos 101. Romper las barreras. Entender tu mercado. Entender tu competencia, entender tu producto y cómo comenzar de menor a mayor a expandirse con muy poco gasto o casi ningún gasto. La semana que viene continuaremos con algunas otras personas que están allá afuera. Y con esto terminamos. Hoy el tema del ingreso fue que ¿cómo se llama? Esto cambiaron que había que darle a una aplicación. Él como que te decía que requería un login y lo que había que darle la aplicación. Lo explicaremos para más adelante. Si no tienen pregunta, lo dejamos por aquí y pondremos el video para que todos lo disfruten. ¿Alguna pregunta? Bruna Quiñones, ¿has estado tranquila ahí? ¿Cómo te va, hija querida? ¿Todo bien? ¿Cómo va la venta de esa casa? Espérate. ¿Aló, aló? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, buenas, muchas bien, gracias, gracias. Aquí esperando, como usted dice, esperando y contactando a todas las personas donde quiera que me muevo, dejando la tarjeta, hablando. Yo hablo mucho, ahora hablo más. Bruna tiene dos cualidades. La primera es que ella, yo creo que ella no sabe lo que es la tristeza. No lo sabe. Siempre está riendo y el buen humor y la risa es contagiosa. La risa mueve una cosa llamada neuronas espejo en el otro. De manera de cuando tú es que la risa es contagiosa, claro que es contagiosa, se llama neuronas espejo, están vienen con tu ADN, están en el cerebro. Así que ella es a eso. Y la otra es que es incansable. Y si alguien te dice que si tú, como dijiste, tú hablas, hablas y hablas, vas por buen camino, porque aquí hay que hablar. Gracias, Bruna, por ese contacto. Nos estamos viendo. Un abrazo, los veo el próximo jueves. Bye. Gracias a usted. Buen día.